empecé a bailar en una escuela que me llevó mi mamá, en una escuela en México, que se llama Las Cabales. Y hacían así como clásico español y folclore mexicano y así. Y de repente pues también empezaron, poco a poco empezaron a como a meter más flamenco. Y empezaron también a traer gente de España. Entonces, cuando yo tenía como, ¿qué serían? Como 14 o 15 años, yo vi por primera vez así alguien bailando, ¿no? Así de, wow, y me quedé loca. Pajarillo que canta la lamea, no despierte tú a mi niño, bendito sea. Mi niño chico Martí dormido se queda. Nea, la, ea. Mi niño chico Martí dormido se queda, queda. Ea, la, ea. Mi niño chico Martí dormido se queda. Ea, la, ea. Con 17 años me fui a vivir a Madrid. Y pues sí, dije, mira, voy a intentar bailar. Bueno, aquí sigo probando. Guajira, la primera vez que vine a La Guajira fue con José Manuel León y Alicia Carrasco. Ah, fue con Mujer Clórica. Con Mujer Clórica. Uh-huh. Y la verdad que, bueno, yo estaba encantada trabajando con ellos. Y también llegar aquí fue súper lindo, ¿no? Fue súper bonito. Y bueno, sí, desde que vine con José Manuel la primera vez, ya vengo todos los años. Con una cosa o con otra, pero vengo. Ilusión. La lotería, haz de cuenta, tú tienes diferentes cartas, ¿no? Entonces cada persona tiene su cartita que tiene a lo mejor 9 imágenes o 10 o 12 o 14 o no sé. En este caso, pues vamos a ser nosotros, vamos a ser los personajes. Entonces, es como en lugar de solamente jugar, digamos, si sale una carta y tú la tienes, te toca ser ese personaje, ¿no? ¡Ah, Karen!